Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. La tenemos del otro lado a la doctora María Victoria Guerrero. María Victoria, bienvenida a la radio Canal del Eco, informadísima. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Ay, no estamos sin audio, ¿verdad? Perdón, estoy silenciada. Ahí está. Ahora sí. Me había silenciado porque, bueno, no quería por ahí. Estoy en mi estudio y digo, por ahí hay ruidos, qué sé yo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Pero si querías intervenir, podés intervenir, porque tantos años aquí en el canal, ya sos parte del programa, Victoria. Sí, me encanta, aparte. Sí. Bueno, estuviste también, aprovechaste, paseaste, contanos. No estuve en Tandil para Semana Santa, estuve en Canchas Comús y aproveché mucho a pasear un poco por acá, a caminar, estar en la naturaleza y a descansar sobre todo. Muy bien. Porque venía un poquito cansada, así que bueno. Claro, porque muchas cosas que están retardadas, muchos expedientes que nos mueven. Contanos un poco de todas las situaciones que bueno, todos quienes están próximos a jubilarse se ponen ansiosos y con justa razón. Sí, siempre hablamos de lo mismo, la verdad que no me gusta traer malas noticias, pero bueno, sí, estamos con muchos frentes, ¿no? En cuanto a tema tardanza y el tema, sobre todo algunas situaciones de injusticia que se dan, en donde tenemos que apelar a los amparos, como siempre, bueno. Yo una vez dije, ¿no?, en el diario, cuando empezó el 2020, que se perfilaba como la nueva vedette de la temporada, del amparo, haciendo como una metáfora, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue así, porque hemos hecho tantos amparos, tantas medidas cautelares. Ahora justamente, mirá, me cae una consulta de una persona a la cual en su momento hará... Va a ser un año ya, en mayo del 2020, le reajustaron su beneficio jubilatorio, hicimos un juicio de reajuste, salió todo hermoso, su haber se fue al doble de lo que cobraba, fue un re buen resultado, le pagaron el retroactivo, todo, y ahora me llama para decirme que hace 2 meses que ANSES le bajó el haber, le volvió el haber a la época anterior a que ganamos el juicio. ¿Y cuál, o sea, con qué argumento? ¿Con qué argumento puede hacer eso ANSES? Bueno, ningún argumento, porque, o sea, acá lo que está en juego es que ANSES, si hace algo, si hay una modificación, esto es derecho administrativo, si ANSES decide modificar tu haber jubilatorio, por ejemplo, tiene que emitir una resolución, un acto administrativo, en el cual exprese cuáles son los motivos de esta reducción. Y comunicárselo, ¿no?, a la persona antes de revisarlo. Y notificárselo al titular. O sea, ANSES no puede hacer ningún tipo de modificación. Hablo de ANSES y hablo de cualquier organismo administrativo. No puede hacer ningún tipo de modificación sin antes comunicar por un acto administrativo. Eso se hace, eso es la ley, ¿no? ¿Por qué se lo modifica? De hecho, este procedimiento que hace ANSES y otros organismos, no solamente ANSES, se denomina en derecho administrativo vías de hecho. ¿Por qué? Porque justamente, directamente, sin previo aviso y sin ningún acto que lo justifique, se le reduce, por ejemplo, el haber jubilatorio a una persona. Con lo cual, bueno, acá otra vez estamos en presencia de que, ¿qué hago, no? ¡Qué impotencia! ¡Qué impotencia! Me pongo en el lugar de la persona, que primero le pagaron durante un largo tiempo mal y andar a reclamarle a don ANSES, como uno dice habitualmente, bueno, te ponen a vos, abogada, logran, festejan, me están pagando lo que corresponde, poquitos meses y otra vez. Es como que a veces te ganan por cansancio. Sí, o aparte también esa persona que a raíz del nuevo monto que cobraba generó distintos gastos, generó una deuda y hoy se encuentra con que no puede hacer frente. Exactamente. O sea, es una doble complicación. Y ocurren este tipo de casos, la verdad, de todo tipo y color, con situaciones, son, en realidad, es lo que es
arbitrariedad, ¿no? Claro. De la administración, porque no sabemos por qué motivo. Yo sé que esto pasa. Yo pienso, ¿no? Una conclusión mía, es un error de sistema, alguien tocó una tecla equivocada, pero bueno, lo cierto es que atrás hay una persona mayor, bastante mayor en este caso, con un derecho ganado que hoy está viéndose hoy nuevamente vulnerada. Claro. Entonces, sí. Bueno, en estos casos, por ejemplo, nuevamente tenemos que ir a nuestro mejor amigo desde el año pasado, que es el amparo o la medida cautelar. Uh-huh. O sea, porque es inconcebible y no tenemos otra manera, porque si yo voy a ANSES y presento un escrito, lo más probable es que ese escrito quede ahí durmiendo. Uh-huh, la persona, sí. De hecho, ya fue a ANSES a hablar y nadie le dio una respuesta. Claro. Pero no es culpa de los empleados de ANSES Tandil, a ver que quede claro. Sí, es no, el se sistema. Entiende. Claro. Lo que pasa es que ellos elevan la... Perdón, que no tienen la misma celeridad para solucionar un tema si es que es un error, ¿no? Después tardan como bastante más tiempo. Sí, si es que en algún momento le dan andamiaje al reclamo, digamos, claro. ¿No? Porque eso pasa también. Uh-huh. Por ejemplo, otro caso que pasa eso, pero que hay un procedimiento establecido, es en el caso de los reajustes docentes. Eso. Nosotros tenemos una ley para los docentes nacionales, que es la 24.016, que establecía que el docente iba a cobrar el 82% móvil, y ahora voy a explicar lo que es móvil, de su último sueldo, ¿no? De su último salario. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos... ¿Móvil qué quiere decir móvil? La real movilidad es que va, por ejemplo, el activo le aumentan el sueldo, el pasivo aumenta el sueldo. Claro. Uh-huh. Eso, ¿sí? Es nación. Eso es nación. Estoy hablando, en el caso este, de los juicios de la 24.016, que es una ley nacional, docente nacional. ANSES, administrativamente, no tiene este concepto de movilidad. Ustedes saben que los docentes les aumentan de acuerdo a índices, en ANSES. No así en IPS, que el docente tiene la verdadera movilidad, y a medida que le aumenta al activo, le aumenta el pasivo. Bien. En el caso de los docentes nacionales, que yo puedo aplicar esta ley, tengo que ir a juicio, ¿no es cierto?, para que le apliquen la ley real, o sea, la ley originaria, que me hablaba de movilidad real. O sea, le aumenta el activo, le aumenta el pasivo. Exacto. Lo gano al juicio, lo gano, se gana en la justicia, pero el problema después radica en que ANSES le aumente el sueldo en actividad. ¿Qué quiere decir? Yo le gano el juicio al docente, empieza a cobrar bien, empieza a cobrar un retroactivo, uh-huh. Y después, cuando pasan seis meses, resulta que sigue ganando lo mismo que antes. Sigue claro. Ganando el mismo sueldo que yo le logré obtener en la sentencia. Sí, claro. Y ni siquiera le dan los aumentos de ley. Uh-huh. Con lo cual yo tengo que hacer un reclamo en ANSES, que eso sí está instrumentado en ANSES, tengo que llevar un formulario a ANSES, tengo que buscar el sueldo del activo en dirección de escuelas, que ahora está cerrado, uh-huh. Y tengo que iniciar un expediente en ANSES para que le actualicen el sueldo. Claro. O sea, es agotador, porque una persona que trabajó toda la vida, que aportó, que quiere estar sus años de jubileo tranquila, ajustándose a lo poquito que cobra, porque tampoco es que cobran unos sueldos que, vos decís, bueno, no reclamo porque la verdad es poco. Es todo el tiempo el trámite del trámite del trámite, y por suerte hay abogadas que se especializan como vos, Victoria, que pueden hacer todo este seguimiento, porque si no, muchas personas no lo hacen. Entonces, yo no sé hasta dónde es una equivocación. Por ahí, como son un montón, sacás la cuenta entre un montón y, bueno, se junta un dinero que queda. ¿Dónde queda ese dinero? Sí, no, hagamos la diferenciación. Yo lo de equivocación lo hablé con respecto al primer caso. Lo de los docentes no es una equivocación. Claro. No lo hacen directamente. Y si querés que lo hagan, hay que hacer este procedimiento, que es un formulario especial, un reclamo especial, un expediente especial, o sea, es otro trámite de ANSES, claro. En donde yo pido que ANSES
cumpla con la sentencia esa del docente, sí, y le aplique la movilidad. Uh-huh. Porque si yo no le llevo en bandeja el sueldo actualizado, ANSES no se lo actualiza al docente. Claro. Ah, bueno. Terrible. No. Doctora, ya que hablamos de ANSES, habíamos... Termino esto. Una vez al año nosotros nos encargamos de hacer esto. ¿Qué increíble? Una vez al año. Sí, es increíble. Ya que hablamos precisamente de ANSES, bueno, anunciaron que venía un bono extra para abril y para mayo, para los jubilados. ¿A quiénes les toca este monto de 1.500 pesos? Va a estar destinado a los que menos cobran. Bien. O sea, a los beneficios mínimos. Uh-huh. Tal vez lo extiendan también a los que vienen después. No sé bien realmente, pero siempre ese tipo de gratificaciones tienen que ver con los que menos cobran. Bien, uh-huh, perfecto. Bueno, hay mucho para seguir hablando. Pensaba en el tema de la pirámide, bueno, que siempre la gente nos consulta, que se quejan, pero ya hace unos cuantos años que viene la pirámide achatada, ¿no? El que aportó mucho durante toda su vida, sí, y hoy es una diferencia casi mínima de lo que cobran unos con lo que cobran otros. Esto también es parte de la injusticia para nuestros jubilados. Victoria. Eso es lo que generó miles de juicios de reajuste en su momento. Exacto. Exactamente. Exacto. Bueno, te vemos allí desde tu lugar de trabajo, en este caso desde Chascomús, pero vos habitualmente viajás a Tandil, así que para quien quiera está el celular para que se comuniquen con vos y sacar un turno para los días que venís a nuestra ciudad. Sí, gracias a Dios puedo viajar, esperemos que pueda seguir haciéndolo. Uh-huh. El año pasado, igualmente, la verdad que mis clientes de Tandil me acompañaron, estoy muy agradecida, y muchos clientes nuevos que se sumaron, uh-huh, a través de las redes. Así que bueno, espero poder seguir viéndolos en persona. Seguramente. Sí. Esperemos. Victoria, te queremos agradecer muchísimo y te deseamos que termines bien la jornada. Igual para ustedes, chicas. Les mando un beso y besos para todos. Gracias. Muy amable. La doctora María Victoria Guerrero, ahí van todos los datos. Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960.